Y empezamos este boletín contándoles que en Bogotá la policía capturó al conductor de un taxi señalado de haber asesinado a su ex esposa. Más detalles sobre esta información, Camilo Montoya, buenos días. Silvia, compañeros y televidentes, muy buenos días. Las imágenes que ustedes verán a continuación y que fueron reveladas por la propia policía fueron clave para que los investigadores del Gaula esclarecieran este feminicidio. Corresponden al momento en que este taxista de 48 años, identificado como Carlos Alberto Casas, saca de su residencia el cuerpo de su exesposa con quien estaba adelantando un proceso de divorcio. Lo que dice la policía es que luego de sacar el cuerpo se dirigió al vecino municipio de Soacha, en donde lo abandonó y luego de 4 días fue encontrado por la policía. Lo que dicen también las autoridades es que este hombre le dijo a la familia de la mujer que no sabía del paradero de su ex esposa y que inclusive ayudó a buscarla con algunos volantes que fueron repartidos por la familia. Veamos lo que dijo la policía sobre este caso hace pocos minutos. Observamos que el día posterior a la desaparición él saca un paquete de manera sospechosa arrastrándolo hacia el vehículo que él, en el que él trabaja, que es un taxi. Verificamos las marcaciones del GPS de este vehículo, sacamos unos puntos de referencia por el sector de Tunjuelito, por el sector de Soacha, y en uno de los sectores de Soacha, más exactamente en un caño residual, vemos un paquete muy parecido. Nosotros procedemos a hacer la verificación de este paquete y nos damos cuenta que es un cuerpo. La víctima de este feminicidio fue identificada como Judy Angélica Beltrán Arango, de 36 años. Explica también la policía que esta pareja deja 2 hijos, uno de 18 años y otro de 6 años. Este hombre ya fue enviado a la cárcel Modelo de Bogotá, en donde deberá también enfrentar su proceso judicial. Información desde el centro de la capital del país, Camilo Montoya, Primera Hora, Canal 1.